El Guadiaro se lució ante los 300 fieles que le arroparon en el campo de la Unión, en especial en el último cuarto del encuentro, cuando llegaron todos los goles. Comenzó marcando Juanjo en el minuto 55. El Federico Mayo empató en el minuto 76, pero Jesús Moreno, Joao y de nuevo Joao, ya en el minuto 90, dejaron clara la superioridad de los locales. Por su parte, el San Bernardo descansó porque la jornada 30 de Segunda Andaluza Cádiz se juega el próximo domingo. El Alberto Umbría cogerá entonces el encuentro contra la Asociación Deportiva Pueblo Nuevo. Los de la estación se encuentran en el puesto sexto de la tabla, pero.